Oigan, disculpen, la calle de las Vizcaínas. Creo que es para allá. No, ¿a dónde vas? Estoy buscando un lugar donde venden baterías. Es la Casa de la Música o algo así. ¿Casa de la Música? Pues no, pero bueno, te puedes ir por Mesones, son 2 cuadras y la que sigue ya es Vizcaínas. Gracias. Miren, yo soy de por aquí. Nosotros andamos viendo a ver qué pasa. Con ustedes no hay bronca, respondieron bien. Oye, carnal, pero sí. Tranquilo, güerito. ¿Estás enojado? No te enojes. Ya les dije que respondieron bien, así es que no va a haber pedo. Así como él, somos un chingo. Y mis compas están por todos lados. Vamos para allá. ¡Vamos! Aquí está bien. Sonrían. A ver tú, güerito, ¿cómo te llamas? Claudio. Claudio. Se ve que te va bien con las viejas, ¿no? Más o menos. Has de decir que te va bien con las viejas. Ahorita se van, pero primero vamos para allá. Lo más importante es mantenerse vivos. ¿Qué es lo más importante? Mantenerse vivos. ¿Y ustedes qué son? Sí, ¿qué son? ¿Novios, primos o qué chingados? Amigos. Es muy feo cuando un amigo le tiene que avisar a la familia del otro amigo que su amigo no va a regresar. A ti, pinche güerito, no te gustaría avisar en su casa que se lo quebraron, ¿verdad? Pero no se pueden quejar. ¿Los he puteado? No. ¿Los he encañonado? ¿Les he partido su pinche madre? ¿Cómo los he tratado? Chido, ¿no? Chido. Chido. Bien. Vamos para allá. Aquí. No te pongas al pedo, pinche güerito. Luego te quieres pasar de lanza, ¿no? Puede que por tu casa seas muy verga, pero aquí te sientas, cabrón. A ver, aquí. Aquí. Vamos a hacer como que esperamos que nos abran. Sonrían, cabrones. ¿Qué es lo más importante? Mantenerse vivos. Sonrían, cabrones. ¿La lana es importante? No. Pues se van a caer con todo. Relojes, carteras, anillos, celulares. ¿Qué marca es? Un iPhone. Estás de suerte, pinche güerito. ¿Los traté mal? ¿Los putié y los encañoné? Pues denme las gracias, ¿no? Gracias. Se van a quedar aquí 15 minutos. Luego se me van a la verga, ¿ok? ¿Ok? Sí. Oye, mejor no te vayas por allá. Mira, pinche güerito, ya me cagaste los huevos y te voy a partir la madre. Nomás digo que no te vayas por allá solo. Ahora, ven. Ven. Mira, carnal. Yo sé que andas en el talón y que las pinches tranzas y que la chingada. Pero no mames, ve bien con quién te metes. ¿Qué hubieras hecho si luego te hubieran sacado la fusca? Que llegas todo, sales a preguntando tus pendejadas y de pronto ¡pum! Y ahí tú tirado. Y tu compinche corriendo toda asustada. Después un pinche velorio. Mira, cabrón, no te pases de verga. Aquí no hay pedo, ya sabes. No hubo pedo y no habrá. Me caíste bien, así que todo va a estar bien. Yo no soy ojete y tú no eres tonto. ¿Qué le vamos a decir a tus hijos? ¿Que te moriste de raterito por andar taloneando con alguien más verga que tú? Todo listo. ¿Qué hacemos? Sí. Sí, todo bien. De los chicos. El güey dice que no nos reconoció y espero que sea cierto. Entonces,
¿Qué les digo? No sé. ¿Qué les decimos? Órale. ¿Sí tienes para regresarte? Sonríe, cabrón. Sonríe. Mira, cabrón. Vas a salir y te vas tranquilo y sin voltear. Nosotros desde aquí te vemos. Llévate a tu cuate si no quieres que valga verga. ¿Qué le ibas a cagar, cabrón? Tú, güey, estabas bien nervioso. ¿Nervioso tú, güey? Te estabas cagando. ¿Qué tal los güeyes del coche? Pues ahí sí te la sacaste. Han de haber dicho esos güeyes, qué pedo. Déjale hablar a mi jefa que no ha de haber entendido a mi madre. ¿Jefa? Sí, todo bien. Sí, ahorita vamos para allá. Es que cuando me hablaste nos estaban hablando unos güeyes. Sí, ahorita te vemos.